Buenas a todos, ¿qué tal? Soy Margarita y esto es Margarita Knitting. Bienvenidos al nuevo video tutorial a crochet, donde os voy a enseñar a tejer estos preciosísimos cuadros con punto alpe. El punto alpe es un punto en relieve que queda espectacular. Mirad qué bonitos quedan los cuadros y tienen relieve. Estos tres cuadros que estáis viendo a continuación son exactamente el mismo cuadro, pero con diferentes combinaciones de colores. Parecen cuadros distintos, pero no. Están realizados con la misma técnica. Yo os los muestro para que podáis ver la cantidad de combinaciones que se pueden realizar con estos cuadros, independientemente del color. Además, es una labor fantástica para aprovechar restos de ovillos que tengamos de labores anteriores. Yo, por ejemplo, en este cuadro de aquí arriba, he utilizado cuatro colores diferentes a una fila por color. Y mirar qué bonito queda la combinación. En este simplemente he utilizado dos colores y los he ido combinando una fila por cada color. Y mirar el resultado, la verdad es que queda espectacular. Y este de aquí, que es el que vais a ver que voy a hacer en el vídeo, he utilizado cuatro colores diferentes dentro de la gama de los azules y he ido del más claro al más oscuro y he tejido dos filas por cada color. Como podéis ver, cada combinación es distinta y el resultado es muy diferente, pero el cuadro se realiza y se teje de la misma manera siempre. Os muestro esto para que veáis las diferentes alternativas que tenéis para tejer este precioso patrón que os traigo hoy. Así que yo ya me despido y, como digo siempre, ¡dentro vídeo! Bueno, pues vamos a comenzar nuestro cuadro con punto alpe y para ello yo voy a utilizar hilos de algodón para ganchos de entre 2,5 y 3 milímetros y los voy a tejer con un ganchillo de 2,5 milímetros, pero podéis utilizar el material y el grosor que cada uno quiera. Eso lo único que va a influir es en el tamaño, ¿de acuerdo?, del cuadro. Para comenzar este cuadro vamos a comenzar realizando un círculo mágico. Así que para ello yo voy a poner la hebra de esta manera alrededor del dedo índice de la mano. Así, cogemos la hebra y la enrollamos alrededor del dedo índice de nuestra mano. Podéis utilizar dos dedos si es más cómodo, pero con uno llega de sobra. Cuando ya tengamos la hebra así, la cruzamos por la zona alta donde está la uña y montamos una especie de X con la hebra, de esta manera, pasando esta hebra hacia acá. Una vez que tengamos la hebra así, vamos a agarrarla con otro dedo para que no se nos mueva. Así lo agarro yo. Veis que tengo la hebra agarrada aquí y también por el otro lado agarrado así. Es importante que la hebra esté agarrada por ambos lados, ¿de acuerdo? Una vez que ya esté bien agarrada, cogemos el ganchillo y lo introducimos por la parte donde está la yema del dedito. Aquí. Yo por lo menos lo hago así. Y una vez que lo tengamos introducido el ganchillo, vamos y subimos hasta la zona de después de la X donde la uña. Aquí, ¿veis? Yo la pongo aquí, después de la X, en el dedo por encima donde está la uña. Luego pasamos la cabecita del ganchillo hacia adelante, la hebra que hemos cruzado, y esta de aquí. Y ahora vamos a cogerla y vamos a hacer una especie de cadeneta pasándola por debajo de la otra. ¿Veis? Que lo estoy haciendo despacito, así, perfecto. Y ahora, para agarrar nuestro círculo mágico que ya está montado, hacemos una cadeneta y ya estaría. Ya podemos, es que se me trabó con la hebra, discúlpenme, es que es lo que tienen las ovillos que tenemos tiempo guardados. Bien, una vez que ya tengamos esta cadeneta hecha, ya podemos sacar el dedo con cuidado y vamos a empezar a tejer por este lado, por donde está la hebra cruzada. Como podéis ver en la imagen, ¿veis? Por este ladito de aquí. Como vamos a comenzar con puntos altos, o también llamados puntos vareta, necesitaremos tres cadenetas. Ya tenemos hecha una, vamos a hacer dos más. Con esta irían dos y con esta serían tres cadenetas. Estas tres cadenetas van a hacer la función del primer punto alto de la fila, ¿de acuerdo? No van a funcionar como cadenetas, sino como punto alto. Y como necesitamos tres puntos altos, vamos, cogemos hebra, introducimos el ganchillo en el círculo y hacemos el segundo punto alto. Cierro dos y cierro dos. Y haremos un punto alto más para tener un total de tres. Cierro dos
y cierro 2. Una vez que ya tengamos 3 puntos altos dentro del círculo, vamos a tejer 2 cadenetas. ¿Ve? Ya tenemos los 3, pues 2 cadenetas, 1 y 2. Y volvemos a tejer 3 puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora tejemos otra vez dos cadenetas y tenemos que repetir esta secuencia hasta tener un total de 4 grupitos de 3 puntos altos. Bueno, pues yo ya tengo mis 4 grupitos de 3 puntos altos y ahora tejeremos 2 cadenetas y hacemos un cierre de la labor con un punto deslizado en la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta. Aquí tenemos la hebra del círculo mágico y antes de cerrar la vuelta, por favor, apretad lo más que podáis para que el círculo quede lo más cerradito posible. Y yo normalmente también lo que hago es que lo paso por encima de la vuelta primera que hemos tejido antes de cerrar la vuelta y así queda como un poquito más agarradita. ¿Veis? Vamos a la tercera cadeneta que simulaba el primer punto alto de la vuelta y hacemos un punto deslizado para finalizar la vuelta. Si en esta fila vas a cambiar de color, cortaríamos la hebra y haríamos un cierre de la labor. Más adelante en el vídeo podrás ver cómo hago el cambio de color. Yo voy a seguir con el color blanco y tenemos que situarnos en las dos cadenetas siguientes. Entonces, para ello, si no vas a cambiar de color, tienes que hacerlo así. Vamos a situarnos con puntos deslizados hasta las dos cadenetas. Así que punto deslizado en el segundo punto alto, punto deslizado en el tercero y un punto deslizado dentro de las dos cadenetas, que es la esquina de nuestro cuadro, que es donde tenemos que comenzar la vuelta. Ahora, como necesitamos un punto alto, vamos a levantar 3 cadenetas. Aquí, así, para que se vea bien. 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer el punto alpe, o como yo me gusta llamarle, punto especial. Fijaros, porque es bien sencillo si lo entendéis desde el principio. Vamos a darle 2 vueltas de hebra al gancho. 1 y 2. Y ahora vamos a introducir el gancho por el hueco de las dos cadenetas donde estamos trabajando, una y dos vueltas. Y ahora introducimos la cabeza del ganchillo por el hueco de las dos cadenetas y lo vamos a sacar por el circulito del centro del círculo mágico. ¿Vale? Tengo dos vueltas de hebra en el gancho, introduzco la cabeza del ganchillo por el hueco de las dos cadenetas y lo saco por el centro, por aquí. El huequito que nos queda del círculo mágico, ¿de acuerdo? Así es como nos tiene que quedar el ganchillo. Lo voy a repetir. Dos vueltas de hebra, introducimos el gancho en el hueco de las dos cadenetas donde estamos tejiendo y lo sacamos por el centro de nuestro círculo mágico. Así, tal cual. Ahora vamos a coger hebra y la vamos a pasar. Así y la pasamos. Hasta aquí. Ahora vamos a coger una hebra. Tenemos que tener 4 hebras en el ganchillo. ¿Veis? 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra y simplemente vamos a cerrar una de las 4 que tenemos ya en el ganchillo. La primera, que es la que hemos pasado por el círculo mágico. Solo la primera. Así. Y volvemos a tener 4 hebras en el ganchillo, ¿verdad? Pues nada, ahora cogemos una hebra nueva y cerramos 2. Tenemos 3, ahora cogemos una hebra nueva y cerramos 2. Tenemos 2 y cerramos todas. Perfecto. Ahora vamos a volver al hueco de las dos cadenetas. Tranquilidad, que lo vamos a volver a explicar si no lo has entendido bien. Y haremos un punto alto. Perfecto. 2 cadenetas, porque estamos en la esquina. 1 y 2. Y ahora, en el hueco de dos cadenetas vamos a hacer un punto alto, otra vez, en el mismo hueco de dos cadenetas donde venimos trabajando. Siempre las esquinas las vais a trabajar de la misma manera en todas las vueltas, ¿vale?
y volvemos a hacer el punto alpe, o como yo le llamo, punto especial. Así que vamos a volver, estoy soltando un poquito de hebra, vamos a volver a darle dos vueltas de hebra al gancho, lo introducimos en el hueco de las dos cadenetas y lo sacamos por el centro de nuestro círculo mágico. Así y así. Perfecto. Cogemos hebra y la pasamos. Y ahora tenemos nuestras cuatro hebras en el ganchillo, ¿verdad? Bien, cogemos hebra y simplemente vamos a cerrar una. Así. Volvemos a tener cuatro hebras en el gancho, así que cogemos hebra y cerramos dos. Cogemos hebra, cerramos dos. Cogemos hebra y cerramos dos. Perfecto, ya tenemos la primera esquina realizada. Ay, perdón, me faltaba un punto alto. Disculpen. Siempre antes y después del punto especial hacemos un punto alto. Vamos a la siguiente esquina y hacemos el primer punto alto. Ahora haremos el punto alpe. Así que dos vueltas de hebra al gancho. Introducimos el ganchillo por el hueco de las dos cadenetas y lo sacamos por el centro de nuestro círculo mágico. Aquí. Pasamos la hebra. Cogemos una hebra. Y cerramos la primera, solo la primera. Cogemos hebra y cerramos dos. Cogemos hebra, cerramos dos. Y cogemos hebra y cerramos las que no, dos que nos quedan. Ahora punto alto. Volvemos a tejer ahora dos cadenetas. Esto siempre lo vamos a hacer en las esquinas. Punto alto de nuevo dentro de las mismas dos cadenetas. Punto especial o punto alpe, así que dos vueltas de hebra y lo introducimos por el hueco de las dos cadenetas y lo sacamos por el círculo del centro. Pasamos la hebra y cogemos hebra nueva. Uy, que se me ha enganchado mal, perdón. Dos vueltas de hebra, lo introducimos por las dos cadenetas, sacamos por aquí, pasamos la hebra, como ya hemos hecho anteriormente. Cogemos una hebra nueva y cerramos una. Cogemos hebra nueva, cerramos dos y cerramos dos. Y ahora, ¿qué nos faltaría para acabar la esquina? Pues un punto alto. Y esta secuencia la tenemos que repetir en las dos esquinas que nos quedan por tejer en esta fila. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mi vuelta, como podéis ver. Estoy tejiendo mis últimos puntitos. Voy a soltar hebra, punto especial o punto alpe, introducimos por aquí, lo sacamos por el centro de nuestra labor, pasamos la hebra, cogemos hebra nueva y cerramos una. Cogemos hebra nueva, cerramos dos y cerramos dos. Y me faltaría un punto alto para terminar la vuelta. Yo ahora sí que voy a hacer un cambio de color, ¿de acuerdo? Punto deslizado en la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta que simulaba un primer punto alto. Y yo voy a hacer un cierre en la labor y cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Si tú no vas a cambiar de color, tienes que hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, que es situarte en las dos cadenetas con puntos deslizados. Pero si vas a hacer un cambio de color, hazlo como lo voy a hacer yo o como tú estés acostumbrada a cambiar de color. Yo te voy a enseñar cómo lo hago yo. Cortamos hebra y cerramos. Perfecto. Luego esta hebra la voy a quitar ya. Yo, para que no se abra mucho el círculo, lo que hago, porque esta es la hebra del círculo mágico, lo que hago es que hago un nudito y lo aprieto mucho, mucho, mucho. Y así, más adelante, nos aseguramos que el cuadradito, el círculo del centro, no se nos va a abrir. Una vez que hemos hecho el nudito bien apretado, cortamos la hebra. Yo suelo ir quitando las hebras a medida que voy tejiendo para que no se me acumulen, porque no me gusta nada verlas. Y esta hebrita de arriba, pues la voy a poder esconder ahora. Mirad qué perfecto ha quedado. Voy a coger mi segundo color, que es este tan bonito. Yo estoy reciclando ovillos de labores anteriores, así que aprovecho este cuadro para hacerlo. Vamos a hacer un comienzo de la labor normal y corriente, que yo lo hago así. Cada uno que lo haga como considere. Y vamos a comenzar en el primer hueco de dos cadenetas que vemos. Antes
perdón, después del cierre de la labor. Si hemos empezado aquí, perdón, antes del cierre de la labor, disculpen. Bien, pues yo voy a empezar tejiendo directamente un punto alto, aunque no tenga la hebra nueva enganchada en la labor. Y lo vamos a hacer en una esquina. Yo la voy a hacer en esta, pero la puedes hacer en la esquina que cada uno quiera, ¿de acuerdo? Perdón por el rollo de antes. Pasamos una hebra en el ganchillo, introducimos el ganchillo en el hueco de dos cadenetas, porque vamos a hacer un punto alto normal y corriente. Cogemos la hebra, la pasamos, cogemos hebra, cerramos dos. Agarrar bien por aquí para que no se nos enrolle por el ganchillo porque no está enganchado y así podemos hacer el punto alto normal y corriente. Yo hago los cambios de color así y la verdad es que me encantan, es súper fácil y queda genial el resultado porque no se nota nada. Ahora nos va a tocar hacer el punto especial, ya hemos hecho un punto alto y ahora nos va a tocar el punto especial, el punto alpe. Así que dos vueltas de hebra en el gancho, introducimos el ganchillo por el hueco de dos cadenetas y cuidado. Ahora lo vamos a sacar por este huequito de aquí, en donde están los dos puntos altos juntos de la vuelta anterior. ¿Ves que aquí están los dos puntos altos? Y a ambos lados del ganchillo está el punto especial. Aquí, ¿veis? Está el punto alto de las esquinas, el previo y el posterior a las dos cadenetas. Dos vueltas de hebra, introducimos el gancho en las dos cadenetas y lo sacamos por el mismo sitio donde está el huequito este de aquí, donde están los dos puntos altos. Y a ambos lados del ganchillo nos tienen que quedar los puntos especiales de la vuelta anterior. ¿De acuerdo? Y el procedimiento es exactamente el mismo que en la vuelta anterior. Cogemos la hebra, la pasamos y ahora cogemos hebra. Uy, se me ha quedado un poco ahí durito. Cerramos uno. Cogemos hebra, cerramos dos. Cogemos hebra, cerramos dos y cogemos hebra y cerramos dos. Ahora nos tocaría tejer, porque la esquina la vamos a trabajar de la misma manera, un punto alto. Dos cadenetas, un punto alto y volvemos a hacer el punto especial o punto alpe. Dos vueltas de hebra, lo introducimos por el hueco de las dos cadenetas y ahora es más fácil porque ya hemos hecho el primero, así que es el mismo sitio. Así. Perfecto, cogemos hebra, cerramos uno, cogemos hebra, cerramos dos, cogemos hebra, cerramos dos y hebra, cerramos dos. ¿Y qué nos quedaría para hacer la esquina? Pues un punto alto más. Vale, ahora atentos. Vamos a trabajar ahora una secuencia de puntos entre una esquina y otra. En este huequito, esperar que ahora lo enseño, entre una esquina y otra, hay un huequito, que es este de aquí. Pues vamos a hacer en ese hueco, ¿veis? Donde acaba una esquina y empieza la otra, un punto alto, un punto especial, que ahora os voy a decir cómo tenemos que introducirlo, porque lo vamos a hacer como un punto alto en relieve, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí están los tres puntos altos que tejimos en la primera fila. Pues lo tenemos que tejer en el del medio, que es justo el que está debajo de donde estamos tejiendo. Este que se ve de aquí, el del medio. Aquí. Entonces introducimos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro, de tal manera que el ganchillo queda por debajo del punto. El punto está por delante del ganchillo. Repito. Venimos al punto alto de en medio de los tres que tejimos en la primera fila, que queda justo debajo de donde estamos tejiendo, y lo introducimos de esta manera para que el punto quede por delante del ganchillo. Cogemos la hebra y la pasamos, y el procedimiento es exactamente el mismo. Cerramos uno, cerramos dos y cerramos dos. ¿Y ahora qué nos quedaría por tejer aquí? Pues un punto alto. Y esta es la secuencia de puntos que tenemos que tejer en esta vuelta. Ahora volveríamos a hacer la esquina. Como podéis ver, yo voy a esconder la hebra del cambio de color, esta de aquí, del color blanco. La voy a ir llevando por la labor para ir escondiéndola. Y llegamos a la esquina de nuevo. Sabéis que tenemos que hacer un punto alto, un punto especial, que lo introducimos por las dos cadenetas y lo sacamos entre los dos puntos altos de la vuelta anterior. Y a ambos lados de la cabecita del ganchillo nos tienen que quedar los puntos especiales de la vuelta anterior. Pasamos la hebra y cerramos uno,
Cerramos dos. Cerramos dos. Y cerramos dos. Y ahora un punto alto, dos cadenetas, punto alto, punto especial y punto alto. Como hemos hecho en todas las esquinas y luego en el medio, ya sabéis que tenemos que tejer un punto alto, punto especial y punto alto como hicimos anteriormente. Así que venga, vamos a terminar esta fila. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer toda la vuelta, ¿veis? Estoy llegando a la esquina donde empezamos y lo que hacemos simplemente es un punto deslizado en el primer punto alto que hicimos cuando cambiamos de color. Yo ahora voy a seguir con el mismo color, pero en el caso de que tú vayas a cambiar de color, lo haces de la misma manera que hicimos en la vuelta anterior, siempre comenzando en un hueco de dos cadenetas. Vale, pues yo ahora con puntos rasos, como voy a seguir con el mismo color, me voy a situar en el hueco de dos cadenetas. Mirar aquí, por ejemplo, yo he ido combinando una vuelta de cada color. Yo aquí estoy haciendo dos filas por color, ¿de acuerdo? Así que con puntos rasos me voy a situar en las dos cadenetas. Pero si vas a cambiar de color, cortas la hebra y lo haces tal cual lo hicimos en la vuelta anterior. Lo que yo estoy jugando con los colores para ver cómo van quedando y daros diferentes opciones. Punto deslizado en el punto especial, punto deslizado en el punto alto y punto deslizado en las dos cadenetas. Vale, levantamos tres cadenetas que simularán el primer punto alto y vamos a trabajar exactamente igual que en la vuelta anterior. Ya hemos hecho el primer punto alto, así que dos vueltas de hebra, introducimos el ganchillo por las dos cadenetas y lo sacamos entre los dos puntos altos de la vuelta anterior. Y a ambos lados nos tienen que quedar los puntos especiales. ¿Lo ves así? Cogemos hebra, la pasamos y ya sabéis que ahora sería cerrar uno, cerrar dos y cerrar dos. A ver que se trabó un poquito ahí. Perfecto. Las esquinas las vamos a trabajar exactamente igual que la vuelta anterior. Así que ahora un punto alto, dos cadenetas, punto alto. Punto especial otra vez en el mismo sitio. Cerramos uno, cerramos dos y cerramos dos. Y punto alto. Ahora vamos a ir al primer hueco que encontramos entre una secuencia de puntos y otra de la vuelta anterior. Ahora es muy sencillo porque los relieves se van a ver perfectos, ¿vale? ¿Veis estos huecos de aquí? Pues en el primer hueco haremos un punto alto, un punto especial en relieve hacia adelante, así que dos vueltas de hebra. ¿Veis este punto especial de la vuelta anterior? Pues introducimos el gancho por él de esta manera. ¿Veis que es más sencillo que en la vuelta anterior? Porque como ya está el punto en relieve es más fácil de localizar. Y cerramos uno, cerramos dos y cerramos dos. Punto alto en el mismo sitio y vamos al siguiente huequito, porque ahora tenemos dos huecos en vez de uno y en cada fila habrá más huecos, ¿vale? Punto alto, punto especial en relieve hacia adelante, así que dos vueltas de hebra, vamos al punto especial de la vuelta anterior que tenemos aquí en relieve ya, introducimos el ganchillo así, pasamos la hebra y cerramos uno, cerramos dos. Cerramos dos y cerramos dos. Y un punto alto. Y ya llegamos a la esquina y volvemos a trabajar como lo hemos venido haciendo durante todas las vueltas. Y esta es la secuencia de puntos que tenéis que repetir, ya no en esta vuelta, sino en todas las vueltas. Siempre vamos a trabajar exactamente igual a como lo acabáis de ver en esta fila. Así que venga, vamos a hacer tantas filas como queramos. Siempre trabajando las esquinas de la misma manera y los huequitos de la misma manera que os acabo de mostrar y vamos a ver el resultado. Atreveros a combinar colores y aprovechar restos de ovillos que tengáis de labores anteriores. Y este cuadro lo vais a poder hacer del tamaño que cada uno quiera, dependiendo del número de filas. Así que venga, vamos a tejer filas y ahora os enseño cómo me ha quedado. Y bueno, pues yo aquí, como podéis ver, ya he hecho unas cuantas vueltitas. Mirad qué bonito queda si combináis dos filas de cada color.
Me encanta jugar con los colores en este cuadro porque, como podéis ver, cada cuadro queda de una manera diferente. Estoy haciendo la secuencia de puntos que hay entre huequitos, que ya tenemos que saber hacerlas perfectamente. La dinámica es siempre la misma. ¿Verdad que cuando vemos este cuadro pensamos que es más difícil y luego cuando empezamos a tejerlo, no solo no es tan difícil, sino que encima es súper entretenido de tejer? A mí por lo menos me encanta tejerlo. ¿Qué cosas podemos hacer con este cuadro? Pues mira, podemos tejer alfombras. Como es un cuadro más cortito, por el tema del punto en relieve, pues para alfombras quedaría genial. Cestas, bolsos, cualquier cosa que nosotros necesitamos que tenga peso, que esté duro, que sea gruesa la labor, pues nos puede venir perfecto. Yo tengo ahí medio pensado hacer una especie de felpudo de bienvenida a casa con una combinación de estos cuadros, pero lo tengo ahí en la cabeza. Tranquilidad, que si lo hago os lo muestro. Yo ya estoy terminando la última fila. Estoy haciendo mi último punto especial, punto alto, y simplemente pues cerraremos la vuelta con un punto deslizado y cortaremos la hebra y Santas Pascuas, aleluya, que ya hemos terminado. Cerramos. Y colorín colorado, este cuadro hemos terminado. ¿Habéis visto cómo queda de bonito con las distintas combinaciones que os he enseñado? Atreveros a combinar colores. Ya sé que soy una pesada repitiéndome, pero es que es una labor ideal para atrevernos a combinar colores. Yo lo he hecho un poco al tuntún en los otros dos cuadros y mirar cómo han quedado preciosos. Y veis que el efecto es completamente diferente según cómo hemos combinado los colores. No parece en el mismo cuadro. Aquí solo hay dos colores, una fila por color. Aquí hay varios colores con dos filas por color y he alternado el mismo color en distintas tonalidades. Y aquí cuatro colores diferentes combinados por una fila por cada color. Es que quedan geniales, como podéis ver, ¿vale? Y no parecen que sean el mismo cuadro, pero sí lo son. Y bueno, yo ya me voy a despedir por hoy. Para mí ha sido un auténtico placer. Recuerda suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo has hecho. También le puedes dar a la campanita para recibir notificaciones mías. También te invito a participar en mis distintas redes sociales, sobre todo en Facebook, Instagram y TikTok, porque me encantan y hay cosas muy chulis. Y en Facebook también estamos haciendo algún que otro reto tejeril, así que estás invitado a formar parte. Tienes todos los enlaces a mis redes sociales debajo del vídeo aquí en el canal de YouTube. Un beso muy grande, para mí un auténtico placer y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto, chao.